Hoy es el segundo apellido, el importante. Queridas amigas y amigos, es una gran alegría un año más compartir con todos vosotros este acto de entrega de los premios del campo del norte de Castilla. Yo quiero dar en primer lugar la enhorabuena, felicitar a todos los que lo habéis recibido y quiero también dar las gracias al norte por seguir siendo coherente con uno de sus principios fundacionales, que es su ocupación y preocupación por nuestro campo, por las gentes de nuestro campo y también por esa contribución que todos los días hace para que la sociedad de Castilla y León tenga una visión realista, no digo optimista, digo realista, con sus problemas, pero también con sus fortalezas del mundo del campo, del mundo de la agricultura y la ganadería, en definitiva, de nuestros agricultores y ganaderos. Creo que es una labor fundamental que hoy, con la entrega de estos premios, alcanza el momento culme del año. Un año que vamos a decir adiós y que todos somos conscientes. Ha sido un año muy duro, inclemente, seguramente no conocido por muchos de vosotros, especialmente por los que más recientemente os habéis incorporado a las actividades de la agricultura y la ganadería. Los agricultores más veteranos habrán conocido también años de sequías y de adversidades climatológicas paralelas o similares a esta. Pero es cierto que a los problemas estructurales de nuestra agricultura y ganadería se han venido a sumar unas condiciones meteorológicas especialmente adversas y todos sabemos eso, grave daño que ha causado a las producciones y las producciones, a su vez, en las rentas de los agricultores y ganaderos. Y yo he sido consciente, porque he tenido que tomar esas decisiones y he tenido que reunirme para explicarlas a las organizaciones profesionales agrarias, que donde llega esa calamidad de la naturaleza no pueden llegar, es imposible que lleguen los remedios de los gobiernos y las administraciones. A pesar de ello, y siempre en colaboración, en contacto, en trabajo con el Gobierno de la Nación, hemos puesto en marcha algunas medidas para dar liquidez a las necesidades crediticias con una línea de préstamos, para ayudar a los ganaderos a que pudieran acceder al agua fundamental para sus explotaciones, siempre a reforzar ese instrumento. Yo creo que hoy es un buen día para recordarlo, la cultura del seguro agrario. No podemos dejar las producciones y las rentas al albur de que el año climatológicamente sea bueno o sea malo. Quiero dar las gracias a todos aquellos ganaderos y agricultores que confiaron y que accedieron a esas medidas. Estamos hablando de más de 10.500 solicitudes, muchas de las cuales están en este momento sustanciadas. También para dar una respuesta, el año que viene, 2018, ahora las Cortes de Castilla y León lo están tramitando, será precisamente la Consejería de Agricultura y Ganadería la que experimente un mayor crecimiento de todas las consejerías de la Junta y dentro de esa consejería vamos a hacer un especial esfuerzo en el impulso a las inversiones de modernización y de mejora de las infraestructuras. Creo que es la clave. Pero junto a los problemas están los activos, están las fortalezas y están, por lo tanto, las oportunidades y está, por lo tanto, el deber y la opción de aprovechar esas oportunidades, como creo que hoy el testimonio de todos los premiados lo ha vuelto a poner de manifiesto. Y con eso me querría quedar. Hoy es un día también especial porque no sé si a estas horas en Bruselas se estará presentando una comunicación de la Comisión Europea. Sin duda, la ministra sabe más y podrá decirnos alguna cosa más, que va a ser la clave en la definición del futuro de la agricultura y de la alimentación y, por tanto, de ese instrumento que todos sabemos que es fundamental en el complemento de nuestras políticas, algo más que el complemento que es la PAC a partir del año 2020. De lo que sabemos, me gustaría destacar ante vosotros tres cosas
que creo que son importantes y en las que todos coincidimos. Desde luego son objetivos que compartimos con las organizaciones profesionales agrarias, con las cooperativas y también creo que con cada uno de los ganaderos y de los agricultores. En primer lugar, hay que concentrar, hay que enfocar todas las políticas, todas las acciones, todas las líneas posibles al rejuvenecimiento de la agricultura y la ganadería. A posibilitar, a facilitar, a incentivar el acceso a esta actividad maravillosa a los jóvenes en el medio rural de Castilla y León. Por ahí deberíamos caminar. Debemos hacer también, entre todos, una PAC mucho más ágil, mucho más sencilla, un instrumento que facilite y no entorpezca. En este sentido, yo quiero, hoy me lo vais a permitir, dar las gracias a personas que en muchos casos, cuando hablamos los políticos o los responsables de la Administración, quedan ahí en la sombra, pero que son los verdaderos artífices de la ejecución, de la gestión de nuestras políticas. Me han dado el dato esta mañana de que en este momento ya 65.000 agricultores y ganaderos de Castilla y León han percibido al menos el 70% de la PAC correspondiente al año 2017. Y yo lo que quiero decir es que eso se debe gracias a esos funcionarios, a esos profesionales, que también muchas veces teniendo que interpretar lo que son unas normas muy complicadas de entender, la cultura administrativa de Bruselas, están ahí trabajando para facilitar a los agricultores y a los ganaderos ese complemento de rentas fundamental que procede de la PAC. Y en tercer lugar, todo parece indicar que la Comisión, corrigiendo algunos excesos de centralización de PAC anteriores, va a permitir que cada uno de los gobiernos, que cada uno de los estados, compartiendo unos objetivos comunes de la PAC, defina, sin embargo, su propia estrategia nacional de la PAC. Eso, si es así, nos permite hoy ofrecernos a la ministra, que nos conoce bien, que conoce bien a nuestros profesionales agrarios, que conoce bien a nuestra Administración, para colaborar en su momento en la definición del plan estratégico de España ante la PAC a partir del año 2020. Pero lo más importante de hoy es el ejemplo de los premiados. Lo más importante de hoy es que hay esperanza, es que hay realidad, es que hay reivindicación, como aquí se ha planteado también, y como debe ser siempre planteada, nunca olvidada. Pero hay realidades que son ejemplares en el día de hoy. Como ejemplo es, sin duda alguna, la de María Ángeles, la de Isabel y la de María Isabel, que desde Hinojosa, desde las Arribes del Duero salmantinas, con coraje, están sacando adelante una explotación ganadera y también una quesería artesanal donde aunan innovación y tradición. Gracias porque lo estáis haciendo bien. Porque ejemplo es también el de María Ferrero, una mujer joven, ingeniero, preparada, estudiante, agricultora y, en definitiva, empresaria, hablando desde aquí con la modernidad que puede hablar una empresaria joven en cualquier otro sector de la economía de Castilla y León. Porque ejemplo, y qué ejemplo para todos en todos los ámbitos, es el de Eduardo, un hombre que ha tenido un accidente, una fatalidad, pero que no se ha rendido y que ahí le tenemos con esa sonrisa que transmite energía, que transmite convicción, que transmite pasión y que transmite futuro. Como ejemplo es también el de Serna, el de nuestro querido paisano, que viene desde Montorio. En Montorio, siendo Serna, o eres benedictino, como don Clemente, o eres agricultor, o eres patatero. Pero en cualquiera de los casos, hablas con claridad. Y desde luego aquí hemos tenido a un agricultor veterano, a un agricultor profesional, a un agricultor, como él mismo ha dicho, muy representativo de lo que sois los veteranos, agricultores y ganaderos de esta tierra. Gracias, Nicolás, por tu propio testimonio. Y además, luego nos hemos encontrado con nuestras legumbres. Yo diré un secreto, no voy a decir a dónde las mando, pero sí he de decir que el presidente de esta comunidad autónoma, consciente además del escenario donde se mueve, cuando tiene que hacer, y es muy pocas veces al año, un regalo institucional, lo que hace es mandar unos paquetes bien variados de legumbres variadas de marca de calidad de esta tierra. Lo hago y lo seguiré haciendo, porque me parece que es mi obligación. La exquisita y la humilde
legumbre de la tierra que nunca debería faltar en una buena casa, en un buen hogar, en una buena dieta mediterránea. Protos, la aspiración permanente de ser los primeros. 90 años intentando ser los primeros y ser cada vez más jóvenes, ser cada vez más innovadores, ser cada vez más generosos. Ese ejemplo de lo que Edmundo Bayón ha puesto de manifiesto. La base cooperativa, sin duda alguna, estuvo en la razón de aquella decisión que en el año 1982 quiso compartir con todos, con carácter previsor, lo que era ya una referencia, Ribera de Duero, que era una marca específica de Protos y que hoy es una de las grandes denominaciones de origen de los vinos europeos y de los vinos mundiales. Y, finalmente, la figura de Emiliano Revilla. Yo a Emiliano le quiero mucho, porque yo a Emiliano le he seguido, y le he seguido físicamente, porque es incansable. Yo recuerdo, hace tan solo unos meses, la última visita a Olvega, era imposible, era una visita contraída necesariamente a dos empresas, y al final visitamos cuatro y le tuve que pedir permiso para volver, fundamentalmente porque yo no podía más y no estoy a punto de cumplir, tampoco me falta mucho, los 90 años que tú vas a cumplir, querido Emiliano. Emiliano es un hombre que sigue hablando en pesetas. Emiliano es un hombre cachazudo, tozudo, es un hombre nacido a la sombra del Moncayo, es un hombre que no se ha rendido nunca, es un hombre que ha tenido una vida, algunos retazos lo hemos visto aquí, de leyenda, de película, es un hombre que sigue en activo, sigue siendo concejal de su pueblo, y no de cualquier cosa, porque lleva la hacienda, lleva la economía, lleva el desarrollo industrial, lleva, en definitiva, todos esos aspectos. Suyo es, y yo eso sí que lo llegué a conocer, uno de los fenómenos. Se han escrito cosas, pero todavía no se han escrito del todo. Uno de los fenómenos de superarse, en este caso, a lo que fue una crisis industrial absolutamente bárbara. La economía de Olvega, que es una localidad, como sabéis, soriana, de 3.600, 3.700 habitantes, depende de la agricultura y dependía en los años, estamos hablando del año 2000, 2001, fundamentalmente de un casi monocultivo industrial. Había allí una fábrica de cablecillo para automóvil, una multinacional, que de la noche a la mañana anunció, y esto desgraciadamente ha ocurrido también en otros sitios, anunció que se marchaba, que se deslocalizaba. Aquello era un caos, porque de esos 3.600 habitantes, muchos niños y muchos mayores, 800 personas estaban trabajando en esa fábrica. Pero los habitantes de Olvega y Emiliano a la cabeza no se rindieron. Y de aquello han hecho una realidad completamente diferente. Hoy hay un polígono que con toda justicia lleva el nombre de Emiliano Revilla, un polígono en el que hemos podido colaborar modestamente siempre desde la Junta de Castilla y León, donde 40 empresas industriales dan trabajo a más de 3.000 empleos industriales que garantizan que Olvega, que no está precisamente bendecida tampoco por la mano de Dios por la localización o por las infraestructuras que convergen en Olvega, es un auténtico milagro. Y eso se debe muy mucho a la tozudez, a la confianza, a la responsabilidad de una persona como Emiliano Revilla, que es, en muchos casos, absolutamente temible. Hay días que se recibe una llamada telefónica en mi despacho. ¿Quién es? No, es Emiliano Revilla, que está en Valladolid y que viene a verle. No se encomienda a nadie, pero viene a verme. No para hablar de sus cosas, sino para hablar de las cosas de Olvega. Y Emiliano Revilla, que, como él ha dicho, es un trabajador, fundamentalmente un trabajador, una buena persona, un gran paisano, esta comunidad le debía un reconocimiento. Y yo quiero hoy agradecer al norte de Castilla que haya venido a colmar un vacío, una ausencia, seguramente de las propias instituciones, en una persona que, como él ha dicho, y dentro de muchísimos años se morirá, elegante siempre, pero con las botas puestas, ayudando a los demás, creando y trayendo mucha riqueza como la que ha traído a Olvega. Por todo ello, que me he extendido demasiado, enhorabuena de nuevo a los premiados, muchas gracias al Norte de Castilla y muchas gracias, como siempre, por la paciencia que tenéis al escuchar a este veterano presidente de la comunidad. Muchas gracias.